encuentran en este junte histórico. Soy Colombina y tengo el placer de darles la bienvenida a este junte sin junta que hemos preparado en esta noche celestial. De palabra fina y sensual. Y bien celestial que será. ¡Volad! ¡Volad! ¡Volad y aterrizad sobre él! ¡Ay, estos pobres hombres solo sirven para menear el cerebro! ¿Qué a veces les cuelga? ¿Por qué no cuelga de postes? ¿Ah? ¡Cuelga de un posterazo! ¿Cómo ya? ¡Silencio! Vengo en son de mensajera. Con el piquito abultado y el piquito abultado y el pechito colorado. ¿Y qué mensaje te obliga a traer? Tú eres macho trechero. ¿Hasta aquí? Mi amo, el señor Pantalón, ha convocado a los señores encopetados, a los más distinguidos de la municipalidad, a una junta. ¡Es un junte de juntas! ¡Una junta de juntes! Si es una junta, ¡hay junte! ¡Y el junte junta a las personas! ¡Junte! ¡Vamos a juntarnos! ¡Que junte! Siempre pensando en la junta que viene con el junte, aunque el junte sea peligroso. Es que todo junte puede ser peligrosísimo, y sobre todo si la cabeza cuelga de un posterazo como yo. ¡Sí, caro! Pero el junte de mi amo Pantalón tiene que ver con... Como de costumbre. Porque en este municipio es bien sabido que el que tiene dinero, solo piensa en dinero. Y el que no tiene dinero, puede pensar en otros menesteres. ¡Ay, pero el señor ha convocado un junte de hombres adinerados! ¿O será hombres que quieren adinerarse? ¡Ah! Se van a juntar para tomar el control fiscal y poder mejorar todo a su alrededor. Será sus panzas, porque para mí, que soy un pobre sirviente, me han dejado sin junta, sin junte y sin junta. Con la junta voy y vengo, con la junta vengo y voy, un amante de un convoy, con la junta sé quién soy. Con la junta voy y vengo, con la junta vengo y voy, en el junte de la junta que me junta al amor. Oh. Que se junte todo el mundo, pero que sea en el junte del amor. Sí, porque cuando uno se junta, debe ser para reír o para amar. O para comer y comer diferentes cosas. ¡Aléjense de mi junta! Lo llevo a la junta para que lo piquen en pedacitos y lo manden por toda la isla. ¡Claro que está de la rueda! ¡No es un decir, cariño! ¿Cómo sabe de la junta? ¡Eso es todo! ¡Uno muy bien compartido! ¡Y de Gustavo! Mi amo se lo tenía muy calladito. ¡Ah! ¡Se le habría escapado en un... que se tiró cerca de la ventana y salió volando para fumigar toda la municipalidad! ¡Igual que el Nalé! ¡Ay, sí, uno muy apestoso! ¡Pero por eso! Nos estamos preparando con el arma más poderosa, el amor, amor y amor y amor. El amor que todo lo puede. ¡Detener la acción! ¡Pati es! ¡Pero te veo! Si esto... es como una vitrina repleta de pastelillos, todo delicioso. Mi Colombina se ha multiplicado en un junte sabroso. ¿Estaré sanando? ¿Sé? ¿O no sé? Ese no es mi dilema. El mío es un cuerpo. ¡Colombina! ¡Me quedaré! ¿Dónde es la custodicha junta? En casa de mi amo Pantalón. Pues vayamos a detenerlos. Porque si se da ese junte, todos vamos a sufrir. Cuando los amos se juntan, los juntes son peligrosos para el pueblo. Para el pueblo.
Ay, sí, claro que vamos a sufrir. El abado y el doctor, juntos en la junta del junte, juntos bombardeándonos con sus vientos apestosos y erutos. ¡Moriré! ¡Moriré por la fumigación masiva! Ese junte abominable, detestable, odioso, repudiable, repugnante, despreciable, repulsivo, deleznable, atroz, execrable, vituperable, condenable, deplorable, censurable, incalificable, intolerable. ¡Ay, ya! En este junte se juntaron todas las palabras del diccionario. ¡Ya! ¡Mantengamos la junta del junte ahora, antes de que nos pongan en venta! Porque los amos traman algo siniestro. ¿En este momento? ¿Y qué haremos con esa junta que espera por nosotros? ¿Y a quién le pediremos monedas para pasar la junta del hambre? O mejor dicho, la junta de tripas gritando ¡hambre! Que la junta es el resultado de la praxis aristócrata que pugnó entre los anarquistas que pululaban, entre los activistas que albañatearon y ampolletearon la economía futura. ¡Mire! ¡No me venga con esa chuleta permanente! ¡Gañota! ¡Chirimarca! ¡Hable de con! ¡Pero qué cinturita! Señor, parece que usted se tiró uno de sus vientitos tóxicos y se corrió la voz del junte de la junta. Si de pedo se trata, y yo tengo el junte medicinal, y yo tengo la cura y la fumigación alcalina para esos pedos acrobáticos del señor Pantalón. Para pedos, beba clorita con gotitas de cazoleta hervida en un poco de coseta y añada hidagolta en trozo. Luego con dos cucharadas de chincheta beba con agua de retreta y chacota. Exprima dos pedazos de usuda y con el líquido obtenido des unos masajes en el vientre en forma circular. Luego frótese el anos exacerbado, ano irritado, con uña y aceite de lavanda y listo. Adiós a los pedos, finita la labor. ¡Claro! ¡Nunca falla! ¡Es una receta renacentista! ¡Se dice que el gran Leonardo da Vinci lo usaba consuetudinariamente! ¿Será por eso que la pintora paraliza esa sonrisa? ¡Usted sabe de arte lo que yo de heredípeta! Bien dicho, los sirvientes a servir y los amos a pensar. A pensar. Con razón Pantalón se tira tantos feos. Si con ese mejunje es más fácil asfixiarse con la fumigación, ¿no? ¡Silencio! Pues mi señor, todos saben ya lo del junte de la junta. ¡Todo el pueblo lo sabe! ¡Todo el pueblo lo sabe! ¿Alguien no lo sabía? Entonces es como el Zika, que se regó por todas partes. Y hablando de Zika... ¡Silencio! Me gusta... ¡Que no vinimos a una conferencia médica! ¡Tenemos que resolver la situación económica!
de este municipio descentralizado y marginal. Por eso, hemos de someternos al junte de la junta. ¡No! ¿Sí? ¡No, no me voy a someter porque me niego a morir con el bombardeo y la fumigación de su culo! ¡Silencio! Nosotras tampoco nos someteremos, porque esa junta lo que trae es un junte bien demacrado. ¡No me mire, Jai! ¡Ustedes no son los de chanchullo! Yo solo vine a decir a los aquí presentes que nos hemos juntado en un junte de comedia que les hará pensar y reír sobre los diferentes juntes que se dan cuando dos deciden juntarse y que a veces termina bien y a veces termina mal. Pero este junte va a terminar bien con medio de arte. Porque voy a ir a una feria que acaba de llegar al pueblo, sí. Y voy a ver las atracciones y a las doncellas tan pulcras y bellas, moviendo sus faldas de aquí para allá y de allá para acá, sí. Y también voy a hablar de negocios, porque he convocado a una gente muy importante a formar parte de la Junta Suprema del Control de Todo. Porque todo lo que tenga que ver con dinero, ¡solo me compete! Y ya no puedo seguir perdiendo el tiempo con ustedes, distinguidos y distinguidas, esos bribones, digo, esos colegas míos. ¿Cómo te atreven a robar mis monedas sin mi permiso? A decir que mis arcas están vacías. Voy a llamar a Riquín. ¡A Riquín! ¡Oh, señor! ¡Vengo de muy lejos, señor! ¿Y si bajo? Estoy ansioso de ver a las damas. A ver, hermosa doncella, ¿le gustaría ser la futura madre de mis hijos? Sería afortunada, yo te heredaría mi fortuna. ¿Y ella? ¡Lastra! ¡Lastra he visto en esos ojos corazos! ¡Son una despilfarradora de dinero! ¡Compradoras compulsivas! ¡Arreguín! ¡Ya voy, señor! ¡Arreguín! ¡Vaya más rápido que puedo, señor! ¡Arreguín! ¡Acabe ya, Arreguín! ¡Estoy llegando! ¡Maldito rayo de Marta, Arlequín, que no me pega! ¡Ya he llegado, señor! ¡Ya casi estoy en la casa! Arlequincito, ¿te gustaría una moneda de oro? ¡Arlequín! ¡Arlequín! ¡Señor, para la feria!
imbécil, pero muy loca en este caso. No lo digo, señor. Yo soy muy sensible a esas cosas. ¡Oye! ¡Bueno, dale! ¡Ay! ¡No, se ha ido! ¡Antiquín! ¡Deja los hombres de enseñar a los caballos que voy para la fe! ¡No, señor! ¡En mi compañía usted estaría protegido de fantasmas y de ladrones y de todo! ¡No se diga más! Thank you.
¡Está triste! ¿Está triste? ¡Sí! ¡Ay! ¡Colombinista! ¡Colombina! Quizás lo único que te hace falta es un poco de amor. ¡Extiende una de tus palomitas! ¡Una de tus alitas! ¡No! ¡Mi palomita de azúcar! ¡Ah! ¡Oh, la puedo sentir! ¡Como en los viejos tiempos! ¡No te importa que yo esté aquí! ¡Yo no! ¡Sí! ¡Sí me importa, por ¡No me importa! ¡Disculpo! ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras? ¡El señor Pantalón me dijo! ¡No me dejes la feria! ¡Oh, sí! ¡El señor Pantalón dijo! ¡Dije a la Colombina que no vaya para la feria! ¡Dijo que me tengo que quedar aquí limpiando! Lo siento, Colombina. El señor me dijo que hiciera de perrito. ¡Ale, aquí! ¿No quisieras ir a la feria conmigo? Me temo que no se va a poder. Pero ale, aquí. No, no, ¡aquí! ¿No quieres ver los fuegos artificiales conmigo, Arlequín? ¡Oh, no, no! ¿Sí? ¿No quieres bailar conmigo, Arlequín? ¡Ay, sí! ¡Quiero bailar! ¡Con Catalina! ¡Siempre! ¿No quieres montarte en el carrusel conmigo, Arlequín? ¡Los carruseles conmigo! ¡Ay, aquí se montaría en un carrusel, Colombina! ¡En un carro! ¡En una cama! ¡En las pajas, sobre las pajas, debajo de las pajas! ¡Al lado! ¡Arriba! ¡Yo quería la feria de verdad! ¡Me voy a perder los magos! ¡Los magos de la feria! ¡Qué magos, ni qué magos! ¡Los magos esta vez no llegaron a la feria! ¿Sí? ¡Los magos están aquí! ¡Yo sé de magia! ¡Yo sé de magia! ¡Aquí estoy! ¡Ay, sí! ¡Colombina, tú y yo aquí solitos! ¡Ah! ¡Qué emoción!
tengo que ir para esta feria. Ahí se van a reunir los de la junta. Yo quería ver si me daban algún trabajito. Para de una vez escuchar y averiguar información importante. Porque a mí me preocupa mucho la situación económica de la municipalidad. Y a ustedes también deberían importarles y preocuparles. ¿Tengo una idea? Para la feria me voy. Sí, señor. Averiguar de la junta. ¿Cómo no? Y si la cosa se pone difícil, con un puntapié los votamos de esta nación. ¿Verdad que sí? Mi mamá tenía razón. El que no la hace la entrada, la hace la
válida. Y hablando de entradas, dicen que va a entrar en funciones una junta. Y para colmo de males, dominada por hombres. Es que no tienen vergüenza, no tienen una onza de decencia. Pero yo no vine aquí a hablar de ustedes los hombres. Yo vine aquí a mostrarles la canción que le he dedicado a la junta. Desde el fondo de mi corazón le dedico esta canción a la junta. Dicen que viene la junta, que sí, que no, que hay. Por petición de los cuentos, que asperjar los mosquitos, que sí, que no, que hay. Dicen que es por ayudarnos. Por dinero, pronto la alta vendrá. Ten cuidado que la deuda no se pueda ya pagar, no se pueda ya pagar y te vaya a doler. Por dinero va a llover. Pelotón, pelotón, carroñero, pelo, pelotón, pelotón, carroñero. Y vendrán de noche a buscar dinero, venderán las costas, venderán terrenos. Perdimos el bosque, también el comercio, y perdimos costas que ahora no recuerdo. Pelotón, pelotón, carroñero, pero pelotón, pelotón, carroñero. Habrá más mudanzas, nos vaciaremos. Quedarán los ricos, quedarán los viejos. Bajarán las chapas, subirán los huevos. Más de una peseta pagarán por ellos. Pelotón, pelotón, carroñero. Pero pelotón, pelotón, carroñero. Si no quieres juntos, sal a la calle mientras quede tiempo. Y si estás cansado o no es tu ministerio, bébete la excusa en el peor momento. Pelotón, pelotón, carroñero. Pero pelotón, pelotón, carroñero. Pelotón, pelotón, carroñero. Pero pelotón, pelotón, carroñero. Con la junta sé quién soy. Con la junta voy y vengo. Con la junta vengo y voy. Y el junte de la junta que me junta al amor. ¡Qué fortuna! Viene la cadora. Me acercaré para hablar. Rehuiré para no verme. ¡Deteneo! Hermosa dama. ¿Qué deseáis? ¿Qué me escuchéis? Mirad, al menos que amor se apiadó de mí. ¿En qué? Al hacer que vuestro pañuelo cayera. ¡Dadmelo! ¡No puedo! ¿Para qué lo tenéis? Para curar mis heridas. ¿Y de qué os sirve sin el bálsamo? Confiaré en que me lo dé vuestra piedad. Médica, no soy de vuestros males. Médica, no sé qué. De vuestros males. Mas me prometisteis paz. Paz. Yo. Os equivocáis. Lo señala la blancura de este pañuelo. Pero no habéis visto que cayó. Ay, sabré yo alzarlo. Vuestra fe ponéis en un pedazo de vino. Ay, como vela de mi fortuna. Que podría desgarrar el vino. Oh, me servirá de bandera. Para enviaros a la guerra. Pero si es blanca. ¿Será que os llamáis alistaros?
vestido? No miré si con vos no me alío. Frágil alianza sería. Pero es cándida, en fin. Señal de que en blanco os quedaré. Le servirá de venia, mi papi. Os servirá como verá a vuestra vergüenza. ¡Cruel! ¡No, por fiador! ¡Me lo quedaré! ¡Puedes quemarlo! Pero es que siendo tan cándido... ¿Para qué entre su ceniza? Y en mi corazón... ¡En tu pecho! ¡Vivirá eterna mi devoción! ¡Fuera también tu afecto! No tengo paz y no puedo hacer la guerra porque esta hermosa dama de mí se ha vengado. La 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 la. ¿Podría morir para servirme de modelo?
cosquillas. Si ustedes me hacen cosquillas por mucho rato, podría morir de la risa. Voy a hacerme cosquillas y así moriré. ¡Todo lo que debe pasar!
a buscar al doctor. ¡Arlequín, ve a buscar al doctor! ¡Arlequín, ve a buscar al doctor! ¡Arlequín, ve a buscar al doctor! ¡Briguelita! ¡Ve a buscar al doctor! ¡Me equivoqué de la salida! ¿Y ahora qué hacemos, Briguela? Déjame pensar. ¿Qué hacemos, Briguela? ¿Puedo pensar? ¿Qué hacemos? ¡Toma el pulso! ¿Y? Un momento. ¿Y? Un momento. ¿Y? No puedo tener un momento, Briguela. No tiene pulso. Más vale que este viejo cachondroso esté bien muerto. ¡Levántese, señor cachondroso! Ya sé lo que haremos. Le diremos al doctor que hemos llegado de dar un paseo por la plaza y hemos encontrado nuestro amo tendido en el suelo. Avísale al Arlequín que no abra la boca. Me parece perfecto. ¡Aquí está el doctor! ¡Yo solo! ¿Cómo se sabe? ¡Un gran doctor! ¡Por famoso en las líderes y en las juntas! Que entre todos los lógicos y síndicos soy el mejor. El más docto. El más sabio. Filósofo y delincuente para un labor. Lógico, físico y lleno de autoridad. Y el que no cree en mi buena ciencia, que se repare en mi traje y luego en mi presencia. Un día que suscitóse cierta confusión estando yo en mi patria en Francolí. Francolí es Francolí y lo demás es esto aquí. Un doctorado hice en romance y en latín. Y cuando declaré mi profesión, oyeron los de aquí y los del otro golpín. Y de tal manera sorprendidos quedaron que de mi presencia se enamoraron. Pero alguien me puede decir para qué se me ha llamado. La verdad, doctor, hemos llegado de dar un paseo por la plaza y hemos encontrado a nuestro amo tendido en el suelo. Y como conocemos de su inteligencia, de su conmemorable excelencia, de su sabiduría, hemos invocado su presencia para que nos ayude a descifrar qué es lo que ha pasado. ¿Han hecho bien? Porque yo soy el doctor Graciano Balanzone de Francolín. Si una persona está en el suelo, es muy probable que haya desfallecido. Si ha desfallecido, es probable que haya fallecido. Si una persona ha fallecido, está muerta. Una persona que está muerta no tiene aliento. Si no tiene aliento, no tiene pulso. El pulso es la pulsación provocada por el agrandamiento, ensanchamiento de las arterias. Las arterias como consecuencia de la circulación de la sangre cuando es bombeada por el corazón. Pero alguien me puede decir si a este individuo se le ha tomado el pulso. Yo le tomé el pulso, doctor. Colombina, ilumina. Dígame, ¿en qué universidad usted estudió para saber tomar el pulso? A mí me tocó aprender en la Universidad de la Vida. Y créame que sé sentir y tomar el pulso de muchas maneras.
¡Habladurías! ¡Procedo a tomar el grupo! ¡Ay! Pero primero, debo de examinar. ¡Io! ¡Miro! ¡Io! ¡Observo! ¡Io! ¡Contemplo! ¡Io pienso! ¡Reflexiono! ¡Me asalta la duda! ¡Pero por una hipótesis! ¡Arlequín! ¡Levanta el cuerpo! ¡No hay cosa que Arlequín no pueda hacer! ¡Cata! ¡Arlequín! ¡Mi libro! ¿Tu libro? Oh. ¡Ay, señor! ¡Un fantasma me ataca! ¡Ayúdeme! No me digan que tengo que examinar otro cuerpo. ¡No, no, no! ¡Este lo levanto yo! ¡Carolina! ¡No tiene pulso! ¡No se preocupen! ¡Y yo tengo un último experimento! ¡No tiene aliento! Lamento ser la persona que les comunique que mi vecino y gran amigo el señor Pantalón ha muerto. Les aseguro que el señor Pantalón en este caso hubiera deseado que celebremos su vida. Creo que este individuo merece un acto fúnebre como alguien de su categoría. Arlequín, ve a buscar vino y que no esté agua. Y Colombina, ve a buscar una manta con que cubrir el cadáver. ¡Primero muévame el cuerpo! ¡Ay, algo más, Triguela! Por ahora no. ¡Por acá! ¡No, no, creo que es mejor por acá! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, por acá! ¡A buscar al niño! ¡Cricus! ¡Polis! ¡Deus! ¡Creo en los domingos de Dios! En latín. ¡Adiós, mi buen vecino, señor Pántalo! ¡Brígela! ¡En unas palabras! Me gustaría saber quién va a estar pagando por mis honorarios. Yo, efectivamente, el señor Pantalón pagará por ellos. Siendo yo el sirviente más fiel y más leal, y no habiendo él tenido descendencia, heredaré todo. Y con ello le pagaré. Bien, bien, me parece bien. ¡Aquí está el vino! Aquí está el vino. Colombina. ¡Io! ¡De
deseo ser la primera persona en brindar y dar unas palabras para el señor Pantalón con el siguiente pensamiento. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Es saber sufrir, pero saber gozar. Es dormir, pero soñar. Porque cuando uno descansa, uno empieza a morir. El señor Pantalón ha muerto, salud. ¡Salud! Yo quiero brindar por el señor Pantalón, nuestro amo. Porque era bueno. Bueno, engañando a los pobres y nada más. Por el alma del señor Pantalón, que se ha ido de ese cuerpo envejecido, verde y apestoso. ¡Salud! ¡Salud! Yo quiero brindar por ese viejo decrépito que me debe toda la comida del mundo. ¡Salud! ¡Salud! Yo quiero brindar porque sé que esa rata asquerosa reencarnará en otra rata asquerosa. Y yo, Briguela, lo gastaré. ¡Salud! Arlequín, de por más vida. ¿Me sujetas aquí, Colombina? Arlequín, gracias por las vidas. ¡Fantasma! ¡Hay un fantasma! Porque si se enteran, ¡me quitan el título! ¡Trancadas! ¡Tres peritas! ¡Se huevan! ¡Y que me tengan a mí! ¡Ya que tengo más vida que un gato! ¡Ay, mi moneda! Temporal, 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 temporal.